El Señor Dios, desde el comienzo, le dijo a Adán y Eva que por el pecado había entrado la muerte. Y por la muerte, pues todos los males que tenemos hoy. Pero les anunció en Génesis 3:15, que se llama el protoevangelio, ¿no? Génesis 3:15, que de la descendencia de ellos iba a venir un libertador que los iba a librar de la muerte y del pecado. Muy bien. Pero pasaron cuántos siglos, no sabemos, pasaron muchos siglos y como que no se sabía cómo iba Dios a cumplir esas cosas y en quién iba a cumplir esas cosas. Pudieron haber pasado por lo menos, según la historia que cuentan los judíos, los años como ellos los cuentan, pasaron por lo menos 2000 años, 2000 años, y no se sabía quién era esa persona, a través de quién iba a venir el cumplimiento de las cosas. 2000 años después, dicen, 2000 años también antes de Cristo, apareció un hombre llamado Abraham, y Dios llamó a este hombre y Dios le hizo unas promesas porque él creyó y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas, todas, en ti. Y entonces ya las promesas de Dios que le había hecho a Adán y Eva comienzan a tener cara, tener persona. Ya hay un ser que Dios comienza a orar con este hombre. Y a este hombre Dios también en Génesis 17:5 le dijo: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, reyes saldrán de ti, naciones vendrán de ti. Y esas mismas promesas se las hizo Dios a Isaac y a Jacob. Pero igual, pasaron otra vez una cantidad de años y no se sabía cómo, porque ellos entraron en esclavitud. Ellos llegaron, ¿sí? Con Jacob. Llegaron a Egipto y en Egipto tuvieron que pasar siglos en esclavitud y como que no se veía nada de estas promesas cumplirse. Y había esa esperanza de que algún día se iban a cumplir las cosas, pero no se veía cómo. Hasta que Dios intervino, sacó a su pueblo de Egipto, llamó a Moisés, levantó a Moisés y les dio el pacto, el antiguo pacto, la ley del Sinaí. Y le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo y que con ese tabernáculo nombrara, y comienza un asunto que tiene que ver mucho con nosotros y con lo que va a venir en el cumplimiento de las cosas. Y es que Dios le dijo: nombra a una familia, a la familia de Aarón y a sus hijos, como sacerdotes de ese tabernáculo. Y entonces comienza allí la historia de lo que son las genealogías, porque desde que Dios escoge a Aarón y a los sacerdotes, a sus hijos, se llevan un registro. Hay un registro de todos los sacerdotes a medida que va pasando el tiempo. Los siglos van pasando y ellos tienen el registro exacto de quién es quién, de dónde desciende quién, quiénes son los hijos de Aarón que deben servir en el tabernáculo más adelante en el templo que va a construir Salomón. Pero el asunto de los reyes todavía está como embolatado. Esto de los reyes, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cómo va a ser? El asunto es que por medio de la genealogía sabían los sacerdotes de quiénes eran hijos y todo iba a Abraham siempre. Él era el origen, el hombre de las promesas, el que creyó. Todo iba hacia Abraham. Y ellos guardaron estas genealogías. Y pasaron desde el tiempo en que Dios llamó a Moisés y que Dios sacó a Israel de Egipto hasta que viene el primer rey de acuerdo al corazón de Dios. ¿Quién fue el primer rey de acuerdo al corazón de Dios? De acuerdo al corazón de Dios. David, David. ¿Y por qué no contamos? Claro que sí, fue el primero. Pero ¿por qué Saúl no lo contamos? Porque él perdió esa oportunidad. Él perdió el haber sido su linaje, su casa, pudo haber sido esa casa escogida para cumplir las promesas con él, pero él desobedeció y Dios lo desechó. Y entonces escogió a un hombre conforme a su corazón, escogió a David. Y ahí vienen entonces el cumplimiento, después de cuántos años se cumple esta promesa: de ti vendrán reyes. ¿Cuántos años habían pasado? Desde Abraham. Desde Abraham hasta David. Desde Abraham hasta David. ¿Cuántos años atrás vivió
Abraham, antes de Cristo. Es bueno por eso hacer estos recuentos, ¿no? 2000 años antes de Cristo. Entonces eso debe quedar claro. 2000 años antes de Cristo vino Abraham. 1500 años antes de Cristo vino. ¿Qué? 1500 años antes de Cristo vino ¿quién? Moisés. Moisés y la salida de Egipto. 1500 años antes de Cristo. ¿Y en qué año vino David? 500 años. En el año 1000 antes de Cristo. ¿Sí? 1000 años antes de Cristo. O sea que, hagamos esas cuentas porque esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante lo que vamos a hablar? Porque vemos que Dios es un Dios que ha estado obrando a través de los siglos y nosotros ahora somos incluidos en ese obrar de Dios. ¿Sí? Por eso es este recuento. Entonces, Abraham 2000 años antes de Cristo, Moisés 1500 años antes de Cristo, David 1000 años antes de Cristo. Imagínense, de Abraham a David pasaron 1000 años para que Dios cumpliera su promesa: reyes procederán de ti. Porque antes no habían tenido reyes. Ahora, sí, Dios vio que ellos iban a pedir rey, iba a venir rey, y escogió a este hombre David. Y David tenía una ascendencia muy importante, porque él era hijo de ¿quién? Isaí. Y era lo que hoy conocemos judío. Era de Judá, de la tribu de Judá, David. Y entonces allí comienza que este rey es el comienzo del cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham: reyes vendrán de ti. Y luego, ¿a quién sucedió a David? Salomón, muy bien, Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón? Que Salomón, las riquezas, un problema, las dificultades con estos temas. ¿Y qué pasó? Que él hizo cosas terribles. ¿Y qué pasó entonces? Que él fue el último rey, Salomón fue el último rey que tuvo al pueblo unido, un solo pueblo. Y cuando murió Salomón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando murió Salomón? Se dividió el pueblo en la parte del norte llamada Israel y la parte del sur llamada Judá. Muy bien, la parte del norte, ¿cuántas tribus eran? 10 tribus. La parte del sur básicamente eran los sacerdotes y los judíos y Benjamín. Entonces, ¿quién era de Benjamín? Pablo, dice él. Bueno, el asunto es que los del norte, nos dice la historia que la nación del norte, que se llamaba Israel, se la llevó un señor que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba ese señor que creó toda la división y se llevó a las 10 tribus y que hizo tienda aparte, que no dejó que esas 10 tribus vinieran a Jerusalén a celebrar las fiestas, a guardar tabernáculos, a guardar la Pascua en las épocas que era, sino que él se inventó unas fiestas para que Israel no bajara a Jerusalén a guardar las fiestas? ¿Cómo se llamó ese señor? Jeroboam. ¿Y quién fue el rey que pudo y tuvo en sus manos, hijo de Salomón? Él tuvo en sus manos haber mantenido al pueblo unido, pero no lo quiso mantener unido por soberbia, vanidad, orgullo, porque era el niño, ¿no?, elegantísimo de Salomón. Y él dijo: si mi papá fue duro con ustedes, yo voy a ser peor. Y por eso se dividieron. ¿Cómo se llamó ese rey? Robo. Acuérdense, por el robo. Roboam quería robar a todo el mundo y dijeron: no, usted a nosotros nos roba. Y todas las 10 tribus se fueron, las del norte. Entonces, eso pasa más o menos en el año 1000 antes de Cristo. 1000. Y luego siguen los años, esas tribus que se fueron, esas tribus que se apartaron, cada vez se apartaban más, y entonces vino una nación y se los llevó en esclavitud. ¿Qué nación vino y se los llevó en esclavitud? ¿En qué año?
Los asirios, muy bien, vinieron. El imperio asirio vino y se los llevó. ¿Más o menos en qué año? Si ustedes miran las notas, ahí está, creo. ¿Cuánto? Más o menos en el año 700, exactamente en el año 720, se los llevaron, vinieron los asirios. Ahora, los asirios eran gente que tenían una mentalidad fuertísima y a ellos les gustaba destruir la cultura de los pueblos, destruir su pasado, destruir su identidad, destruir esos pueblos, y los mezclaban, los metían en una licuadora, hagan de cuenta, y los licuaban. Y entonces la gente perdía su identidad. Y eso fue lo que hizo Asiria con Israel. Se los llevó y los mezcló con los pueblos por allá. ¿En dónde? Mesopotamia y todo eso. Todos esos pueblos por allá los mezcló. Y trajo gente de por allá. Los asirios trajeron gente de por allá, totalmente gentiles, y los pusieron donde antes estaba el pueblo de Israel del norte. Y luego, ¿qué pasó con el reino de abajo? ¿Qué pasó con el reino de Judá? ¿Qué pasó con ese reino? ¿Que también? También desobedecieron. ¿Y cuántos años después se los llevaron y quién se los llevó? Nabucodonosor. ¿Cuántos años más o menos después de Israel? Como unos 100 años después. Pero entonces, ¿quién se los llevó? Exacto, los babilonios se los llevaron. Y resulta que los babilonios tenían otra mentalidad, y es que se los llevaban, pero al menos no los metían en la licuadora, sino que la gente podía mantener su identidad. Y entonces pasaron un poco de años. Según las escrituras, dice que pasaron como 70 años estas personas, los judíos, allá en Babilonia. Y 70 años después llegó otro imperio que ganó el poder a los babilonios. ¿Qué imperio era ese? Los persas, los persas. Los persas llegaron y se apoderaron de todo ese mundo conocido, los persas. Y hubo un rey, ¿cómo se llamó ese rey? Que promulgó un edicto para permitirle a los judíos volver a Jerusalén. ¿Cómo? Ciro. Ciro, dice Esdras bien claro que se llamaba Ciro. Artajerjes o Asuero fue un tiempo después. Pero el asunto es que este Ciro promulgó una norma. ¿Por qué? Porque el imperio persa tenía otra mentalidad distinta a los babilonios. Es que los persas no se llevaban a los pueblos lejos de su casa, sino que ellos mantenían a los pueblos donde estaban y decían: usted nos paga tributo. Punto. Eso es todo, nos paga tributo. Y entonces a ellos les convenía que los pueblos siguieran con sus culturas y su mentalidad y todo lo que fuera, pero que pagaran, que paguen es lo importante, ¿cierto? Entonces los persas tenían esta mentalidad y por eso devolvieron los pueblos, no solamente a los judíos, a otros pueblos también, pero a los judíos los devolvieron. ¿Y con quién? Pregunta, ¿con quién volvieron los judíos a Jerusalén bajo el imperio persa por orden de Ciro? El libro de Esdras nos dice que el primero que se devolvió, la primer campaña de regreso, la dirigió un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel. Y que volvieron, y esto es lo importante, ahorita va a tener sentido lo que estamos diciendo, de pronto lo encuentren un poco histórico, pero miren, se devolvieron según los registros, y aquí es donde está lo importante. Lo importante es que ellos siempre guardaban los registros. Judá nunca perdió los registros de quién era cada uno. Y entonces, cuando Zorobabel vuelve, cada persona que se llevó con él sabía de quién era hijo y de dónde venía, y si tenía realeza en su sangre, si era sacerdote o si era del común, de qué tribu pertenecía. Todo eso lo sabían. Muy importante, ¿por qué Dios permitió eso? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué Dios permitió que ellos fueran tan estrictos en sus genealogías? Entonces, Esdras nos relata que cuando Zorobabel volvió, volvió con él, volvieron 42 mil personas. ¿Y saben qué? Si ustedes leen Esdras y Nehemías, está el registro de cada persona que volvió con sus familias, con nombre
hijo de tal, hijo de tal, abuelo, descendiente. Tenían las genealogías y sabían quiénes eran sacerdotes, quiénes descendían de Aarón, de los que habían sido nombrados por allá en el año 1500 con Moisés. Ahora que han pasado tantos años, estamos pensando en el año más o menos 530 antes de Cristo, cuando vuelven bajo Ciro, 530 años antes de Cristo vuelven, y no han perdido la identidad. ¿Cuántos años hay desde el año 1500 de Moisés, cuando él nombra, Dios manda nombrar sacerdotes, y el año 530 años antes de Cristo? ¿Cuántos años hay entre 1500 y 530? Digamos 1500 y 500, ¿cuántos años hay? Hay 1000 años. 1000 años, más o menos, estamos hablando más o menos, hay 1000 años. ¿Saben qué significa esto? Ellos en 1000 años no habían perdido su identidad. Mientras que los del norte, el pueblo del norte, no se sabe mucho de ellos, no se sabe. Se sabe que algunos volvieron, se juntaron con el pueblo de Judá, pero en general muchos se mezclaron por allá y quedaron, perdieron su identidad. Estamos hablando aquí de identidad. Y entonces estos judíos que volvieron con Zorobabel, que fueron 42 mil más 7 mil adicionales, que eran personas que eran levitas, que trabajaban el templo, que eran los que traían el agua, los que llevaban la leña, los que hacían el altar, los que traían los animales, los que escogían los animales, los que guardaban los animales para los ritos, toda esa gente estaba contada, todo el mundo sabía quién era, de quién hijo. Muy importante. Entonces, el asunto es que las escrituras, y vamos aquí en linaje escogido, estamos en esa imagen muy bien, Juan. Gracias. Las escrituras llevan ese registro y todo el mundo sabe quién es. Y cuando viene, entonces primero viene Zorobabel como con 40 y algo, miles, casi 50 mil personas, y todos sabían quién era hijo de quién. Y luego viene Esdras en la segunda oleada de judíos y trae otras personas con él, y uno lee qué personas vinieron con Esdras. Y luego viene Nehemías, y Nehemías no trae personas con él, sino que él viene con el propósito de reconstruir las murallas de Jerusalén, porque Zorobabel, que es la primera llegada de gente, van a reedificar el templo. Así que eso es lo que está pasando después de tantos siglos. Pero el libro que cierra el Antiguo Testamento se llama, el libro que cierra el Antiguo Testamento se llama Malaquías. Y Malaquías es un profeta que escribe su libro hacia el final del periodo de ese regreso. Resulta que ellos regresan a Judá, a Jerusalén, y resulta que ellos no aprenden la lección. Ellos no son fieles con Dios, sino que siguen en sus mismos caminos y se mezclan con personas que no tienen amor por las cosas de Dios, que desprecian las cosas del templo, que desprecian la revelación de Dios, y se mezclan con otros pueblos. Y bueno, y en esas mezclas y todo demás pierden y están perdiendo toda la razón de lo que ellos son, de quiénes son. Y entonces Malaquías les dice: ustedes son un pueblo travieso, terrible. Y la actitud que Malaquías muestra del pueblo de Dios es una actitud cínica, cínica. Se han vuelto cínicos, están diciendo: ay, pero, ay, usted sí, pero ¿en qué le ofendemos a usted? Ellos diciéndole a Dios, el pueblo de Dios diciéndole a Dios: ay, pero ¿en qué lo hemos ofendido? Usted sí que es cansón. Y ahí están sus sacrificios, ahí están, y le botaban cualquier cosa en el templo. Dios había dado normas muy específicas de qué animales se debían sacrificar, pero ellos cogían cualquier animal enfermo y cualquier cosa y ahí lo ponían. Y decían: ay, pero ¿qué? Usted sí que, ahí está su sacrificio, no moleste. Y Dios dijo: no, ustedes me han herido, ustedes me tienen angustiado. Y dice claramente: estoy cansado de ustedes. Y como Dios les dice estoy cansado, determina por medio del profeta Malaquías anunciar que Dios no va a volver a hablar sino cuando venga Elías, el Elías profetizado, un Elías. El Malaquías profetiza que va a venir un hombre como Elías, que va a restaurar todas las cosas. Y por eso Malaquías es el último libro
del Antiguo Testamento, de lo que es la Biblia del Antiguo Testamento, y cierra todo ese Antiguo Testamento y vienen 400 años más que son llamados el silencio de Dios. En esos 400 años, que son desde Malaquías hasta Mateo, hasta el Nuevo Testamento, hasta cuando viene Cristo, hasta cuando aparece Jesucristo, pasan alrededor de 400 años. En ese tiempo Dios no se revela ni por profeta, ni manda palabra, ni manda nada, nada, no se revela. Pero no quiere decir que Dios no estuviera obrando. Ya lo vimos todo eso, lo estudiamos. El asunto es que Dios sí estaba obrando, pero no de una manera directa que ellos lo vieran. Dios estaba ahí cuidando que se desarrollaran todas las cosas que Dios había prometido a su siervo Abraham. El asunto es que cuando abrimos el Nuevo Testamento, abrimos Mateo, y entonces ahora sí vamos a esa imagen ahí de Mateo. Cuando abrimos Mateo en el Nuevo Testamento, adivinen cómo comienza el libro de Mateo. Con una genealogía. Y yo decía, pero ¿qué sentido tiene esto acá? Yo no entiendo, ¿por qué Mateo comenzar con una genealogía? ¿Qué valor tiene esto? Y yo no entiendo, ¿qué valor tiene esto? No comprendo. ¿Para qué puso ese señor esas cosas ahí? Que el hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuándo, a mí qué me interesa. Si yo, como yo no tengo cultura de eso, porque yo escasamente sé quién es mi mamá, ahí está, pero ya la abuela por allá tengo una idea vaga. Yo me acuerdo de la abuela un poco, pero la tatarabuela, ¿quién era? No se sabe. Además, porque todo el mundo era, porque ese hijo fue por él. Entonces todo el mundo guardaba cosas y nadie decía vainas y nadie sabía quién era quién. Entonces nosotros como cultura no tenemos cultura de genealogías, nosotros no guardamos quiénes somos, de dónde venimos. Seguramente hay algunos aquí que deben tener ancestros de europeos, alemanes, franceses, de los que vinieron por acá, ingleses, ¿no? Miren los ojos de algunas personas y van a ser, y se van a dar cuenta. Uno viaja, estuvimos una vez con Paulina, los que han estado en el Santander, ¿no? Santander, mucha gente lindísima, con una pinta que uno dice, wow, ¿quiénes son estas personas? Y uno se pone a indagar, por ahí pasaron los alemanes, por ahí pasaron, ¿no? Y dejaron su herencia allí. Pero nosotros no guardamos genealogías, los judíos sí. Sí, ellos guardaban celosamente de quién eran hijo. Durante miles de años guardaban sus genealogías, durante siglos guardaban sus genealogías. Y por eso Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Porque Mateo, el objetivo de Mateo es mostrarle a su pueblo que Jesucristo es el descendiente de este, de este, de este, de este, hasta Abraham, quien es el padre de la fe, a quien se le hicieron las promesas del Mesías, y el Mesías ha llegado. Porque José y María tienen linaje de reyes. Ellos eran pobres, vivían en una nación pobre, subyugada al Imperio Romano, era una nación que no era poderosa, era gente sencilla, muy pobre. Parece que José y María, gente pobre, pero eran reyes, tenían linaje de reyes. Y Mateo lo que quiere mostrar es, este niño que ha nacido de estas dos personas, María y José, padre legal de Jesús, ambos tienen, ambos por su lado van allá, a David y a Abraham. Ellos son el cumplimiento de la profecía de Abraham, donde Dios les dijo, reyes procederán de ti. Pero no solamente reyes procederán de ti, sino que Dios a través de las Escrituras, Él mostró que un rey iba a venir, un rey muy especial, un rey que era descendiente de David, iba a ser alguien muy, muy especial, un rey, el Mesías, el Cristo, el Salvador, que ellos creían que iba a ser un rey humano, y que se iba a tomar las cosas humanamente. Nunca imaginaron todo este tema que nosotros hoy conocemos, pero había llegado el tiempo. Y todos los judíos debieron haber entendido y haber dicho, ¿cómo así? Sí, yo sé, David, padre de, y padre de, sí, María es descendiente de David, y José, sí, también, son de ascendencia de reyes, ellos tienen sangre azul, digámoslo así, que dicen que es azul porque
los reyes eran blancos y entonces las venas se veían azules y por eso dicen sangre azul, era por eso. Pero el asunto es que cuando Jesús aparece, Mateo lo primero que hace es recurrir a las genealogías, porque eso estaba metido en la mente y en la cultura de los judíos. ¿De quién eres hijo tú? ¿De quién eres hijo? ¿Y quién es tu abuelo? Esa estaba ahí metido. Y cuando, por ejemplo, en Lucas habla de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice que Zacarías era hijo de sacerdotes y que él tenía una casta, era la octava casta de 24 castas en las que estaba organizado todo el servicio de los sacerdotes, y que él le tocaba servir de acuerdo a la costumbre de los sacerdotes. Allí se muestra que desde Malaquías, desde Esdras y Nehemías, que ellos llegaron a restituir todo ese sistema de servicio cuando volvieron a Jerusalén, desde entonces se guardaba estrictamente el orden de quienes servían en el templo. Y cuando Zacarías es presentado, se presenta como un descendiente de los sacerdotes. Y Elizabeth, descendientes de sacerdotes. Y entonces Juan el Bautista y el Señor Jesucristo tenían ascendencia del centro mismo de la nación de Israel, del pueblo de Dios, y Dios en ellos. Dios había escogido de esa manera mostrar muchas cosas. La primera, que Dios es un Dios de la historia, que Dios ha estado trabajando con la humanidad y con un pueblo a través de los siglos y de los siglos, y que lo que está pasando con Jesús no es algo que aparece así por ahí todo botado. No. Jesús es una persona que tiene una ascendencia, un linaje milenario que va hasta 2000 años antes de él, cuando Dios escoge a Abraham. Jesucristo no aparece en un vacío por ahí cualquiera. No, Cristo es el resultado de historia, de Dios obrando con su pueblo a través de los siglos. No es un aparecido. Y eso es muy importante, porque a nosotros, ahorita nos vamos a dar cuenta, nos da identidad, nos pone en una identidad increíble, nos da una identidad increíble. Ahora, Mateo hace una cosa, y es que él divide ese periodo antes de Cristo en 14 generaciones, y lo que él está mandando, el mensaje que está mandando Mateo es: mire, el Dios que está haciendo esto, el Dios que ha hecho que José y María se unan y que este bebé nazca, es un Dios perfecto. 14 es 2 veces 7, y en la numerología de la Biblia, 7 es el número perfecto. 2 veces 7, esto es perfecto, perfecto, perfecto. Y nos cuenta de qué a qué cuenta sus 14. Nos dice 1:17 Mateo: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David. De Abraham a David, ¿cuántos años hay? De Abraham a David, ¿cuántos años hay? De Abraham a David, 1000. ¿David es en qué año? 1000. ¿Abraham en qué año? 2000. Entonces, ¿cuántos años hay? 1000. Hay 1000 años, ¿cierto? Imagínense, Dios, lo que está diciendo Mateo es: Dios obró desde Abraham hasta que cumplió con el primer rey la promesa de reyes, de Abraham a David, 1000 años, y en esos 1000 años él nombra 14 generaciones, número perfecto, número completo. Y luego dice: desde David hasta la deportación de Babilonia. ¿Cuántos años hay de David a la deportación de Babilonia? ¿Cuándo fue la deportación de Babilonia? Más o menos del año 1000 que viene David. ¿Y en qué año es la deportación a Babilonia? Más o menos 600 años antes de Cristo. O sea, ¿cuántos años son? 400 años. 400 años después de David viene la deportación a Babilonia, y lo que Mateo está diciendo: aún en la deportación Dios estuvo trabajando. Aún en la deportación Dios estaba presente. Y lo que Mateo está también diciendo es que Dios trabajó en medio del pecado. A ver, espero lo explico bien, porque si no ustedes dirán que yo estoy de acuerdo con el pecado. No,
que Dios, a pesar de la debilidad de los hombres, de sus errores y sus problemas y sus rebeliones, Dios es tan poderoso que a pesar de su de la gente y a pesar de la rebelión de las personas, Dios es tan poderoso que hace que las cosas pasen y sucedan para cumplir sus promesas, las promesas que le hizo a Abraham. Y luego dice: y de la deportación de Babilonia hasta la aparición del Mesías, 14. Porque lo que está diciendo aquí Mateo es que cuando el pueblo volvió a Jerusalén y todos esos años en el silencio de Dios, incluso en esos años que aparentemente Dios no se comunicó, Dios estuvo a cargo para que se cumpliera finalmente la aparición del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías, el Rey prometido. Él estuvo a cargo. Y eso es muy lindo, ¿no les parece? Que en medio de pueblos por allá idos, esclavos, que como que no saben qué está pasando, a veces uno no sabe qué está pasando, está uno perdido. Dios no está perdido. Dios está llevando a cabo un propósito. A pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestra rebelión, Dios está llevando a cabo un propósito. Él lo va a hacer. Nos está enviando ese mensaje, Mateo. Y Mateo también incluye 5 mujeres en la genealogía. Y esto es inusual según los comentarios de las Biblias, porque las mujeres generalmente las dejaban por fuera las genealogías. ¿Por qué? Porque en esa cultura y en esa mentalidad de los hombres desde el jardín del Edén, Dios le dijo a Eva: por causa de tu pecado te van a tratar mal. Y ha sufrido a través de la historia porque ha sido maltratada. Y por eso la dejaron afuera, siempre la dejaban afuera, la dejaban afuera, siempre la dejaban afuera, en todo la dejaban afuera. Y el pueblo judío no era distinto, la siempre la dejaban afuera. Pero Mateo incluye esas mujeres por una razón. Incluye 3 gentiles. ¿Quiénes son? Ruth, Rahab. ¿Quién más? ¿Quién está ahí? Pueden leer por ahí en Mateo, si son tan amables. Ahí están las mujeres, que son las 3 mujeres gentiles: Rub, Rahab y Tamar. Tamar, Rahab y Ruth, 3 gentiles. Y ahí hay un mensaje. Y luego incluye también a la mamá de David. ¿Cómo se llamaba? De Salomón, perdón. ¿Cómo se llamaba la mamá de Salomón? Betsabé, Betsabé. Y Betsabé es todo un cuento, porque no se sabe realmente si ella era israelita o no, porque Betsabé fue la mujer con la que pecó David. Y ella era la mujer ¿de quién? De Urías. Y Urías era hitita. Hitita no era israelita, sino que él se había convertido a Israel, y él había sido convertido y había llegado al pueblo, y había una ley en el pueblo que después de 3 generaciones los gentiles que participaran con el pueblo se convertían en israelitas. Pero no se sabe de Betsabé, si Betsabé era judía o no. Entonces, muy interesante, ¿por qué Mateo incluye a estas mujeres? Y luego la última mujer que incluye es a María misma, ¿no? 5 mujeres. Y las incluye, ¿por qué? Porque Mateo comienza a enviar un mensaje que tiene que ver con nosotros, que el obrar de Dios trasciende la idea de los hombres de que esto es solamente para una parte de la gente. No, es para todo el mundo, para mujeres, para hombres, para gentiles y para israelitas. El evangelio que va a comenzar a ser predicado es un evangelio en que dice: ya no hay mujer, ya no hay hombre. No que niegue eso, sino que Dios está por encima de ese tema, que todos tenemos igual de bendiciones, y que todos tenemos la misma recompensa, que todos tenemos el mismo fin, el mismo destino, la misma promesa. Dios comienza a hacer una revolución con lo que Mateo comienza a explicar. Y luego entonces el Señor Jesucristo toma este pensamiento ya adulto y ya
predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y comienza a dar algo que va a romper con todos los esquemas, con toda la mentalidad de los judíos, que ellos creían que eran el único pueblo, que eran ellos el pueblo del pacto y que Dios no iba a trabajar con nadie más, sino que ellos eran por ser descendientes de Abraham. Y el Señor Jesucristo tiene una conversación con ellos en una ocasión, Juan 8, y los que judíos que no creían en Cristo vinieron a Cristo y le dijeron: nosotros somos linaje de Abraham. ¡Ah! Miren el tema, ¿sí ven por qué es tan importante el tema? Porque ellos estaban convencidos de que ellos tenían salvación porque eran del linaje de Abraham. Estos judíos que están hablando con Jesús están diciendo: yo sé quién soy, yo vengo de mi papá, que mi abuelo, mi tatarabuelo hasta Abraham. Yo soy descendiente, yo tengo mis papeles, aquí está mi papel, yo desciendo de Abraham. ¿Y sabe cuál fue la acusación que le hicieron a Jesús, no? ¿Cuál fue? Que él era hijo de fornicación. ¿Sabe qué? Eso era el insulto más terrible. ¿Sabe qué le estaban diciendo a Jesús? Usted no tiene linaje, usted quién sabe quién es su papá, por ahí cualquier miserable, usted es un pobre nada, mire aquí mi genealogía, en cambio usted su papá quién sabe, cualquiera puede ser por ahí o yo. Eso le dijeron a Jesús, era una ofensa horrible en un pueblo que la mentalidad de ellos era el valor de las genealogías. Decirle a Jesús que era un hijo sin papá, era, si hasta nuestros días es fuerte o no, ¿cierto que todavía es fuerte que le digan a un muchacho: no, usted no conoce ni su papá, hermano? Terrible, eso es fuertísimo. A Cristo se lo dijeron, pero el Señor Jesucristo sabía quién era. Él sabía quién era. Y el Señor Jesucristo les contesta y les dice algo increíble que después Pablo va a trabajar más adelante. Pablo va a desarrollar esta idea y Cristo les responde. Esto le dicen: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dice: Yo sé, yo entiendo, yo comprendo esta mentalidad judía, yo soy judío, yo los entiendo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 39, si ustedes fueran hijos de Abraham, uy, Cristo se las devuelve, dice: ustedes pueden tener el papelito, ok, ustedes saquen el papelito si quieren, pero eso no los acredita como hijos de Dios. Porque la única manera de ser hijos de Dios es a través de la fe de Abraham, es a través de los actos de Abraham, de la fe que tuvo él, de la confianza, él creyó en mí, es a través de mí, es la única manera de ser hijos de Dios, es a través de Jesucristo, es el único mediador dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Y el Señor Jesucristo les dice eso, increíble, dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Versículo 40, ustedes procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Versículo 44, ustedes son de su padre el diablo. Hablando de genealogías, hablando de quién es el papá de quién, quién es el papá de quién. Usted saque todo el papelito que quiera, pero sabe que su actitud es que usted desciende, tiene la mentalidad de la persona que es el padre de la muerte, el de Génesis, el de allá, esa es su genealogía, ese es su padre, ese es su ancestro. Ustedes obedecen, y durísimo, ¿sí o no? Esto es una batalla de galáctica, ¿sí o no? Cristo les dice: ustedes, su verdadero padre, no es ese papelito, es su corazón, que tiene un padre de mentira y de muerte. Ustedes me quieren matar, hay asesinato en su corazón, ustedes son descendientes de ese asesino. ¡Wow! ¡Duro! Por eso lo querían matar a Cristo, ¿o no? Por eso lo mataron, porque comenzó a decir cosas fuertísimas y dijo lo que Pablo después explica más, que no son hijos los que son hijos por raza, sino son hijos los que son hijos por la fe. No somos salvos por raza, no somos salvos por lo alto o porque tengamos algunas ventajas en este mundo. No, ese no es. Es por la fe, porque creamos en Él
o no. Y en la siguiente imagen dice que el apóstol Pablo desarrolla ese pensamiento en sus cartas, y uno va a las cartas y ahora uno se da cuenta por qué tan importante este tema de las genealogías, y por qué Pablo dice: yo soy hijo de Benjamín, yo soy de la mitad del centro de esta nación, pero eso lo tuve como basura para ganar a Cristo. Imagínense, Pablo dice: el tema de la genealogía humana no me hace mejor. Lo que sí me hace quien soy es Cristo. Es Él sí me da mi identidad. Cristo Jesús es quien me da la identidad. Y en Romanos 9, Él comienza a trabajar este tema. Romanos 9, 10 y 11, Pablo trabaja este tema y dice, en el versículo 6 de Romanos, por ejemplo, dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. 8, esto es: no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Entonces nos dice, Pablo comienza a desarrollar ese tema, y en el capítulo 10, en la siguiente imagen, dice que nosotros entramos a esa genealogía, a ese linaje de Cristo, entramos por la fe y confesando a Jesús. Es la manera de entrar, y que era la manera como los judíos tenían que hacerlo también, ¿sí? Los verdaderos hijos de Abraham son los que creen en Jesús. En el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la salvación. Es confesando al Rey de Reyes, Señor y señores, que tiene todo el linaje de reyes. Y para entrar en su linaje, no es por raza, es por gracia. No es por el color de la piel, no es porque usted sea blanco o negro o amarillo o bajito o alto. En el mundo hay mucho racismo, y los que hemos vivido en algún país, bueno, en Estados Unidos, supimos lo que es ese asunto. Es un cuento complicado, ¿sí? No, es complicado. Yo lo viví en Estados Unidos, es fregado ese asunto del racismo que hay allá, porque ellos tienen esta mentalidad de que es la raza. Pero Cristo hace 2000 años dijo: no es por raza, ya no más por raza, ya no más. Y los judíos todavía hoy creen que es por raza, y algunos creen que es porque descienden de Abraham. Los musulmanes, con todo respeto, creen que descienden de Abraham y que por eso, que ellos sí son los hijos de Abraham. Pero la escritura dice que los hijos de Abraham son los que creen en Cristo. ¿Sí? No es por raza. Entonces, mire que todos los musulmanes, con todo respeto, han hecho a un lado su salvación. ¿Por qué? Porque dijeron: nosotros somos hijos de Abraham sin necesidad de Cristo. Cristo aquí está diciendo que eso no lleva a ninguna parte. Con todo respeto, 1.500 millones de personas que creen que son hijos de Abraham y que por eso tienen una mejor condición en el mundo, están equivocados, igual que los judíos, están equivocados, creyendo que porque son judíos tienen salvación o tienen alguna ventaja con Dios. No. Qué pena, pero yo no lo estoy diciendo, Cristo lo dijo. Luego Pablo lo explica. Romanos 11 nos dice, versículo 17: pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pablo explica que ese olivo, el olivo de Dios, el olivo de Dios era el árbol de Dios, el pueblo de Dios. Algunos se rebelaron y no quisieron creer en el Mesías, y esas personas fueron desgajadas. Y dice que nosotros los gentiles fuimos injertados en ese olivo, y que ahora nosotros somos participantes de la genealogía de Cristo. ¿No les parece increíble? A mí me parece algo impresionante, por eso me gustó tanto este tema, porque Dios nos ha hecho parte
de su genealogía, porque Cristo nos ha hecho parte de su genealogía, porque Cristo nos ha dado historia, porque Cristo nos ha dicho que nosotros tampoco somos unos aparecidos. Él nos ha dado historia. ¿Cristo nos ha dado qué? Historia. Nos ha dicho, tú por la obra mía, tú tienes la historia y tu padre es Abraham. ¿Sí? Nos dice que Abraham es el padre de los de la fe. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Ahora sí, ahora lo entendemos. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en la genealogía de Cristo, descendiente de David, descendiente de Abraham, a quien se le dieron las promesas. Nosotros ahora somos parte de la genealogía de Jesús. Así que por la gracia y la obra de Cristo hemos sido injertados en el olivo de Dios, contados ahora como descendientes, genealogía de Abraham, genealogía, descendencia de Jesús. Y luego en la siguiente imagen nos dice varias escrituras. La primera, Efesios 1:5, dice que hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por pura gracia nos hace hijos, linaje suyo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y nos, no solamente nos hace partícipes de su genealogía, sino que nos hace partícipes de su reino, de su reinado. Y nos dice que esas promesas a Abraham, reyes descenderán de ti, se aplica a nosotros también. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? La promesa de Dios a Abraham se aplica a nosotros, porque Cristo nos ha hecho parte de él, y ahora nosotros hemos sido declarados en las Escrituras como real sacerdocio. ¿Lo creen? Yo lo he estado comprendiendo últimamente, porque yo decía, ay, tan bonito que habla la Biblia, eso es tan bonito, hay como una cepillada. No, es una cosa impresionante. Y estábamos diciendo en el estudio bíblico que es como si la reina de Inglaterra, ustedes saben, la reina de Inglaterra y el imperio inglés, lo que fue el imperio inglés tenía pertenencias en el mundo entero, de tal manera que llamaban el imperio donde nunca se pone el sol, porque ellos tenían pertenencias en cualquier lugar del mundo donde el sol estaba alumbrando. Cualquier hora del día, sobre esa pertenencia, el sol estaba alumbrando. Imagínense que esa señora, que ya está para morirse y que no sabemos quién va a ser el heredero. ¿Quién va a ser el heredero? ¿Será Carlos? ¿Ustedes creen que será Carlos? ¿Ustedes creen que la gente en Inglaterra ha olvidado? Yo no sé, yo no creo que hayan olvidado lo que pasó con Carlos. Todos están diciendo que la posibilidad más bien es que sea William, el hijo de Carlos, y Kate, la esposa, es muy posible. Pero ahí está ese tema. El asunto es que mientras que eso se aclara, usted, imagínense esto, es una cosa ficticia, no es verdad, claro que no es verdad, pero imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes reciben una llamada al celular. Aquí la reina primera de Inglaterra. Y ustedes dicen, no me tome el pelo hoy. ¿Usted qué le pasa? Hoy no estamos en los días de los inocentes. Dicen, no. Y todo el mundo acredita en esa llamada, que está siendo usted llamado desde el palacio de Buckingham, y que lo están invitando allí al palacio de Buckingham, porque van a ponerle sobre ustedes esta espada y declararlo rey. Usted se muere de la risa, ¿qué hace? ¿Sí? ¿O lo cree? Y ser rey en Inglaterra no es simplemente un título, es millones de libras esterlinas de posesiones en el mundo entero. Es mucho dinero, mucho poder. Y que la reina de Inglaterra venga y les diga a ustedes, los quiero, en esa llamadita, lo quiero ordenar y nombrar rey del imperio. Pues saben que el Señor Jesucristo ha hecho eso, y nuestra herencia no es un reino de este mundo, es más que este mundo, es un reino eterno. Dios nos ha llamado y nos ha dado y nos ha nombrado reyes con Él, coherederos. Eso es lo que dice. Yo nunca lo había entendido tanto. Digo, Señor, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Qué bendición es esta tan impresionante? Y uno dice, pero si yo soy un pobre, yo soy un nada. Pues José y María,
Cuando nació Jesús, eran gente muy sencilla, muy pobre, vivían bajo un imperio, tenían que pagar tributo, era gente muy pobre, muy sencilla, y sin embargo eran reyes. Y cuando Cristo nació, nació el rey. Pues hermanos, yo quiero que ustedes se vean así. Tal vez ahora no se ve, tal vez ahora ustedes digan, no, pero yo escasamente tengo para apagar la luz, hermano. ¿Y yo qué voy a hacer rey? Pero Dios nos ha decretado, Dios nos ha nombrado reyes. Y tenemos que vivir como reyes y alzar nuestra cabeza. ¿Saben qué? Tenemos que ser reyes siervos como Cristo, no reyes para hacer como hacen los reinos del mundo, que oprimen y hacen locuras y abusan del poder. Por eso uno de los hijos de la reina de Inglaterra precisamente perdió todo privilegio, porque por allá se metió con un señor Epstein que fue condenado y que después se suicidó, y lo llamaron a cuenta y le quitaron toda autoridad. Uno de los hijos de la reina, ¿cómo se llama él? Andrés, el príncipe Andrés, porque se comportó muy mal, abusando del reinado, abusando de su condición, de la casa de Windsor. Igual nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a ser reyes, y eso es lo que dice en Pedro. En Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 5:10 dice con claridad, como que expandiendo totalmente este pensamiento, lo que Cristo hizo con nosotros. Dice Apocalipsis 5:10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y Cristo es, en Él se unió todo. Él es rey, sacerdote, y nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Yo quisiera, hermanos, que hoy le digamos a nuestro Padre Celestial: Señor, gracias. Gracias, y ayúdame a pensar como rey, a vivir como rey. Y una de las escrituras que nos pueden acompañar y que nos ayude, que el Señor nos ayude, Dios es misericordioso, Él ha obrado a pesar de nuestros pecados, debilidades, Él ha llevado a cabo su obra a pesar de nosotros, pero aún así, que Dios nos ayude a vivir con una mentalidad: yo soy un heredero del reino de Dios, y que vivamos como reyes, haciendo el bien. Una de las escrituras centrales de la mentalidad de Cristo es Filipenses 4, dice: pensad en todo lo bueno, todo lo que es agradable, toda bendición, para bendecir a los nuestros, al mundo, a la gente alrededor nuestro, como un verdadero rey, pensando como rey, teniendo la mentalidad de Cristo de bendecir a su pueblo y a su gente. Así que hermanos, cuando estén tristes, cuando estén agobiados, cuando se sientan que están mal, que están al borde de perder toda esperanza, recordemos todos, Cristo nos ha llamado a participar de su linaje. Somos reyes, estamos esperando al rey, y vamos a heredar un reino y vamos a gobernar con él. Esa es nuestra confianza, es nuestra seguridad. Lo creemos no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque él por gracia lo hizo en nosotros. Señor, damos gracias por este día, damos gracias por esta bendición, damos gracias, Señor, por mis hermanos, por los que están aquí, por los que están en Zoom, que tengamos esta mentalidad, que demos siempre gracias, que te alabemos, por eso te adoramos, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Ayúdanos a dar erguidos, confiados, sin vanidad, sin orgullo, pero haciendo el bien. Guárdanos, Señor, perdona nuestros pecados, debilidades que tenemos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantener esta mentalidad de que somos hijos tuyos, hijos del Rey, de verdad, porque tú así lo has hecho con nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre, el Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.